Detuvieron a uno de los atracadores y que hirió a una persona en la Virgen de Luján. Luego de que tres antisociales atracaran con arma de fuego e hirieran a tres personas en la zona de la avenida Virgen de Luján, el Ministerio Público informó que se logró aprehender y detener al chofer del vehículo en el cual se transportaban. Se logra dar con el paradero del vehículo en el cual estaban cometiendo estos hechos de robo agravado y tentativa de homicidio. Y se puede dar con el paradero de uno de los investigados, en este caso el señor Ángel Alanis Mamani, quien viene a ser el chofer. Además, el fiscal departamental indicó de que se trabaja en la captura de otras dos personas que se encuentran prófugos y son parte de esta banda de atracadores. Que tenemos la seguridad de que la policía boliviana, conjuntamente bajo la dirección funcional de la fiscalía, va a dar con el paradero de estos dos atracadores que continúan prófugos de la justicia boliviana. También indicó que las personas prófugas tienen afinidad con el conductor, que ya se encuentra detenido y ya estarían siendo identificados. Se tiene ya información de las dos personas, que el uno viene a ser familiar del chofer y la otra persona, una persona muy cercana a la persona que también se encuentra prófuga.